Hello, good evening. Hello, teacher. How are you? Fine, thank you. Excellent. Okay, I see Sara, I see Julio, I see María de los Ángeles, Ana, Marisol Molina, Manuel, Eva, Liliana, Patricia. Okay, so what about your day? How was it? ¿Cómo estuvo su día? Very good. Hello. Very good. Very Very good. busy. warm. Oh, yes, it's really warm. Sí, well, here in San Salvador, en San Salvador llovió un poquito. Taking that. Okay. All right. So, okay, llovió donde ustedes están. No, sí. Solo en su estudio aquí. Yes, y eso hace más calor. Eso hace Ah, más. Está más, ¿cómo se dice caliente? Hot. Sí, más caliente. Hot. Hot. Yeah, it is hot. It is hot. Hot. Yeah, it is hot. Yes. That is right. Okay, guys. So welcome once again. Bienvenidos a una nueva clase. Este día vamos a aprender algo nuevo. So we are going to learn something new. Then we are going to start with today's class. And for today's class, we have the warm-up. Then we also have symptoms and conditions. Okay, so we are going to learn new vocabulary. And we are going to learn something new for some of you, which is the verb to be in past. Okay, we also have one quiz about the topic that we are going to cover. So we need to pay attention. Okay, then we are going to start with this new topic. Today, we are going to talk about symptoms. Okay, symptoms and conditions. Okay, this is new topic and new vocabulary. Okay, so let's start with the activity, stop the bus. Okay, so do you remember stop the bus is the same as bachillerato stop? Okay, stop the bus es lo mismo que bachillerato stop. I'm going to give you the letter, okay? Yo le doy la letra and you need to look for a fruit. Tiene que buscar una fruta, an animal, and a job profession, okay? Y una profesión de trabajo que comience con esa letra. Okay. De usted. Yes. Okay. Bye. Vamos a ver. Okay. All right. So let's do an example. Okay. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? For example, si yo digo, okay, the letter, let me see, A, letter A. Okay. Apple. Okay. Muy bien. Apple, fruit, apple. En animal. Vaya, ve, yo no sé eso. Vale, entonces aquí viene su aprendizaje. Aquí es donde empieza el proceso de aprendizaje. Si usted no se lo sabe, vamos y vamos a aprender. ¿Ok? Entonces, who knows an animal that starts with the letter A? Uh-huh. Animal, A. Ajá, with the letter A, que comience con la A. Ant. Very good. Ant, which is hormiga. Hormiga. Very good. So, ant, ok. Se lo voy a mandar al chat cómo se escribe para que usted lo tenga y lo copie, ok. Okay. Ant. Ajá. Ant. Por eso es la película Ant-Man. Creo que así se llama la película. Oh. Yeah. So, what about job profession? Profession? Which one? Actriz. Actriz. Very good. That is correct. Very good. So, you see? ¿Sí ve? Bye. Entonces, yo le voy a decir. Accountant. An accountant. Yes. Very good. Okay. So, now, yes. Ahora sí vamos con la de verdad. Okay. This is the real one. Sí, esa es la de verdad. Vaya, para jugar esto, obviamente es individual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted tiene que tener las tres palabras para decir stop the bus.
Si usted no tiene las tres, no, ¿ok? Entonces, tiene que tener las tres. Voy a dar un minuto por letra, ¿ok? Vamos a iniciar con la primera. Si no sabe... Si no, no sabemos... Ah, eso le quería preguntar. ¿Ok? Use your resources. Utilice sus recursos, ¿ok? Busque en internet. Y cuando ya tenga todo, me dice stop the bus. ¿Ok? So here we go. The first letter that we are going to play with is going to be, let me see, oh, this one, very easy, okay? Letter P. P. Yes. P. Uy, P. Okay, P. Yes. Letter P. Pineapple. Okay, pineapple. The animal, the panther. Panther. Profesión, police. Okay, police officer. Yes, okay. Job profession, Maura. Yes, job profession. Okay, very good. So 1 point for Maura. Policy. Okay, Maura, you get 1 point. Policeman. Okay, policeman. Okay, very good. Excellent. Okay. Next letter, okay? Next letter, okay? With the letter, let me see. Oh, yes, this one. With the letter W. W. Yes, W. Huh? Letter W. Excellent. Okay, Manuel, let's see. Fruit? Watermelon. Watermelon. Excellent. Animal? Watermelon. Worm. Perfect. And job profession? Writer. Writer. Okay, Manuel. Excellent. So, Manuel, you get 1 point. Okay, 1 point for Manuel. Excellent. Very good. Let's see. Another letter, okay? One more. Give me 1 second. Okay. So with the letter, let me see. Letter B. 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 Banana. Banana. Okay. Animal. Okay. Banana, animal, bulls. Okay. Or beer. Uh-huh. It's beer. Barber. Your barber. Profession. Excellent, Gilberto. Yes, very good. Barber. Okay. Busima. Busima. Es para la profesión, va. A businessman. Business, no. Yes, business, okay? Businessman. Uh-huh. Okay, Gilberto, you get 1 point. Okay, Buffalo. The last one. Okay, buffalo. Yes, buffalo. Okay, y, so, uh-huh. Y para decir carnicero. Okay. Oh, butcher. Uh-huh. Butcher. Yes, muy bien. Okay, the buffalo. Last one. Yes, buffalo. Yes. Ok, so esa es la última. Cuando ya tenga las tres, me dice stop the bus. Ok, cuando ya tenga las tres. Ok, so with the letter, the last one, with the letter, let me see. Oh, letter M, easy, fácil, very easy, M, M. La fruta. Cuando ya tengamos. Monkey. Yo tengo el monkey. Top the bus. Manuel. Okay. The fruit. Right. Okay, let me see. Manuel. Fruits. Mango. 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 Yes. Animal. Monkey.
Monkey. Monkey and job profession? Era MM, queda con M. Ok, man. ¿Alguien más? Mulberry, la mora, la ma, mora. La Manuel. Marín, Marín. Marín. Stop the bus. Ok, Gilberto. Ok. Fruit. Melon. Melon. Animal. Animal. Monkey. Monkey. Okay, job profession mechanic. Okay, so in this case, Gilberto, okay, you won. Okay. Yes, very good. Excellent. So Gilberto is the winner. Okay. So con el apoyo de todos. Okay. Ajá. Yes. Bye. Yo los tengo también. Okay. Vaya, todos. No sé cómo le hice, pero ahí está. Okay. Let's continue. Okay. Now let's move. Bye. Let's start with the new vocabulary. So it's about symptoms and conditions. Yes. So let's see. We need to match the symptoms with the pictures below. Yes. So we need to match, enlazar. Yes. Okay, picture number one. What do you think is picture number one? So we have, he has a, ¿cómo se dice dolor de cabeza? How do you say dolor de cabeza? Headache. 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 Vamos a ver. Headache. 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 Let me see. Aquí se lo voy a anotar. Para... Es como decir headache. 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 Es acá. Headache. 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 Ajá. So if you want to say, tengo un dolor de cabeza. I have a headache. I have a headache. I have a headache. 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 Mm-hmm. Very good. Now, tengo un dolor de garganta. How do you say dolor de garganta? Sore throat. Sore throat. Sore throat. Sore throat. Ajá, muy bien. Throat. Yes, sore throat. Dolor de garganta. Que es bien común ahorita, right? Okay, so now, ¿cómo se dice que tiene un resfriado? How do you say? Excellent, okay? Excellent. Uh-huh. So, she has a cold. Ella tiene un resfriado. Si usted quiere decir, yo tengo resfriado, va a decir... I have a cold. Yes? Now, what about this one? He has an allergy. An allergy? Una alergia. Yes. Okay. What about this one? He has a toothache. Dolor de muelas. Toothache. Ajá. Dolor de muelas. De dientes. De dientes. Cuando le doy la muela, el diente, you have a toothache. Tooth, yes, toothache. Toothache. Excellent. Very good, toothache. Yes, now, she has a stomachache. 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 Uh-huh. What is stomachache? Dolor de estómago. Yes, no es stomach. No, es stomachache. Yes. Stomach. Yes. Estómago y estómago se dice stomach. Stomach. No, no stomach. Okay. Stomach. Stomach. Con K. Ah, stomach. Excelente. Así, okay. Nunca vaya a decir stomach. Okay. No, así no. Okay. Estómago.
dice stomach. Stomach. Muy bien. Stomach. Aunque usted escuche que alguien diga stomach, eso no está bien. ¿Ok? Sí. Vale, muy bien. Ahora, dolor de oído. Earache. Earache. No, no, earache. Earache. Se me fue la señal, creo yo. Aquí está lloviendo en San Salvador, entonces a ver a dónde. Hello. Ok, yes, I think, se me fue la señal, se me fue. Ok, sorry, ok. Yo ya iba a agarrar la batuta. Muy bien, ok, muy bien, ok. Bye, ok, ahora sí, espero que no se me vuelva a ir. Bye. Ok, estamos en earache. 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 Muy bien. Ahora, yes, guys. Si usted quiere decir, guys, si usted quiere decir que usted se siente enfermo, ok, ¿cómo lo va a decir? I feel sick. Enfermo, sick. Ok. Ok, Evelyn, pero si usted quiere decir que usted se siente enfermo, lo va a decir de la siguiente manera. I feel sick. Uy, sick, así. I feel sick. Muy bien. Para decir, me siento enfermo. I feel sick. I feel sick. Yes. Mm-hmm. Okay. Bye. Ahora, she is, esta es la abreviación. Mire, esa es una contracción de she is. Ok. Entonces, se ve así porque obviamente está contractado. So, she's sneezing. Sneezing. ¿Qué es sneezing? ¿Qué es sneezing? Estornudar. Muy bien. Ok, so ella está estornudando. Yes. Sneezing. Vale, tenemos preguntas hasta aquí. ¿Duda? No. Bueno, que primero que son palabras muy nuevas, ¿verdad? Obviamente que cuesta bastante sintonizar, pero, o sea, estoy aprendiendo, entonces no me preocupa, o sea. Ok. Very good. ¿Alguien más que tenga alguna duda, guys? Vaya, vamos a volver a repetir, ¿ok? Para que se le quede. Veamos. Solo vamos a repetir la enfermedad, ¿sí? Solo la enfermedad. Veamos. Headache. Sore throat. Sore throat. Ok, escuché ahí un headache. Vale, veamos. No es headache, es. Headache. Con K. ¿Como terminando en T? No, como terminando en K. Esto que usted ve como H, right? Eso se pronuncia eight. Como con K. Yes. Ahora diga Toothache. Yes. Stomachache.
Stomachache. Stomachache. Vaya, escucho todavía stomachache. 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 Muy bien. Earache. Earache. No, earache. 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 Como con K, Julio. Earache. Al final, Ireike. Así, Julio. Ireike. Ireike. Sick. Sick. Sneezing. Sneezing. Muy bien. Sneezing. Ok, ahora sí, vámonos porque ya sabemos qué significa. Entonces, what is picture number one? She is sneezing. Okay. Number two. He has a headache. Muy bien. Headache. He has a headache. Headache. Excellent. Headache. Number three. He has a sore throat. Excellent. He has a sore throat. Number four. She feels sick. Okay, she feels sick. What about number five? He has allergy. Number five. Okay. He has an allergy. Veamos, ¿dónde? Él es el dolor de oído, pero no sé muy bien cómo se dice dolor de oídos. Vamos a tener que escucharles en Google y escuchar la pronunciación toda la semana. Bye. Esto le va a quedar de tarea, ¿ok? Bye. Vamos a ver. Pero escuche, ¿ok? Esto se pronuncia stomachache. Ok, vaya. Ahora, guys. Esto junto es dolor de estómago, ¿sí? Pero ahora estómago, yes, como la parte del cuerpo, se dice stomach. Solo stomach. Stomach. No stomach, no stomach. No. Estómago. Eso es dolor de estómago.
Ahora, estómago se dice estomach. 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 Ok, guys. Vaya, anote, anote. Ok, anote. Para que no se le olvide. Yo no anota, quizás por eso se le olvida. Vaya. Ahora. Okay. Ok, vaya. Ok, so number six, she has an stomachache. Ok. Bye. Number seven. Es alergia. Allergy. She has an allergy. She has a cold. Okay. And number nine. He has a toothache. Toothache. Ajá. Con K, guys. Con K. Con la letra K al final. Toothache. He has toothache. Así. Teacher, yo no sé pronunciar. He has a sore throat. Yes, but we need to practice, okay? You need to practice. That's the only way, okay? Practice. Bye. Mañana le voy a volver a preguntar. Es un ejercicio estar mañana, okay? Para ver si se recuerda. Teacher, no le voy a hacer la captura. Okay. Bye. Ahora vamos a treatments. What is the meaning of treatments? Treatments means tratamientos. Yes? Treatment, tratamientos. Okay. Medicamentos. Yeah, no, tratamientos. Tratamientos, okay? Bye. Dice, match the problems on the left with the possible treatments on the right. Very good. Okay, guys. So right here we have the problem. Yes, okay. Aquí tenemos el problema y aquí vamos a tener el tratamiento. Yes. Okay. So if I have a cold, si yo tengo como un resfriado, sí, me siento mal, sí, tengo un resfriado, ¿qué puedo hacer como remedio, como tratamiento? Don't go outside. Don't go outside. Outside. Okay. Don't go outside. No salgas. Don't go outside. Okay. If number two, no. A stomachache. I take some indigestion tablet. No. Oh, take some indigestion. Dígalo, indigestion. Indigestion tablet. Indigestion. Indigestion. Yes. Okay. Okay, yes. Okay, very good. If I have an allergy. Hey. Take an aspirin. Take an aspirin. And if I have a toothache. Get some agua caliente con sal. Ajá, si usted tiene dolor de muela, no puede hacerse un lavado. Bueno, no sé si eso funciona. Yo creo que no. ¿Y por qué no? Yo creo que mejor la letra C. Get some rest and drink lots of water. No, porque le duele la muela. Sí, cierto.
Vaya, contestemos la number 5. I have a headache. Take an aspirin. Take an aspirin. Take an aspirin? Yes. Take and what about aspirin. Then? Okay, okay, entonces vamos a borrar esto. ¿Eh? Una está mala. Okay, vamos a poner esta ahí. Take an aspirin. Ahora nos queda entonces, I have an allergy. Ah, sí, eso tiene que ser. Ok, entonces es esto. No, literal A. Letter A, a glass of warm salt water. Letter A. Cuando usted tiene una alergia, ¿qué es lo que hace? Protegerse. Don't go outside, entonces. Tomar agua caliente. Entonces. Okay. No, no tomar, sino que darse un baño de agua con sal para la alergia. Ajá, ajá. Okay, okay. So in this case, well, okay, but I have an allergy. Don't go outside. Bye, don't go outside. I have a toothache. Que no tiene sentido. Bye. Vamos a ver. I have a toothache. Take an aspirin, okay? I have a headache. Get some rest and drink lots of water. Lots of water. Ahora, si tiene tos, ok, tiene tos, está enfermo, a cold, un resfriado. A glass of salt water. Yes. Ok. A veces un remedio, así le dicen, un remedio casero. All right. Bye. Entonces, guys, veamos, don't go outside, no salgas. Don't go outside. Take an aspirin, toma una pastilla. Yes, tome una pastilla. Take an aspirin. Yes, una pastilla. No, porque el doctor quiere pupusas y queso. All right, bye. Continuemos, continuemos. All right, let's move because of the time. Ahora sí, vaya, préstame atención, ok. Ahora sí, préstame atención porque de esto es el examen que vamos a hacer. Ok. Bye. So we are going to start with the grammar part, okay, with grammar, and we are going to learn past of the verb to be. Pasado del verbo to be. Past of the verb to be. Mm-hmm. So in this case, okay, we are going to start with the following. So we have was, and we have where. Yes. El pasado del verbo to be. ¿Se recuerda el verbo to be? ¿Cuál es el presente? I am, are. Is, are, and am. Ok, muy bien. Entonces, el verbo to be tiene pasado. ¿Sí? ¿Qué significa? Estuvo, estuve, fui, fue. De ser, pero en pasado. So, we have pronouns. Tenemos los pronombres. I, he, she, and it. Was. We, you, they. Where. Yes. So, for example, si yo quiero decir yo, yo, era, yo era delgada. Yo era delgada, como lo digo. I was. How do you say delgado? Tall. No, es alto. Ajá. ¿Se recuerda de los que vimos, de los adjetivos en la primera clase? Mm-hmm. Ok.
thin. Si le dije thin. Thin, ok, vale. Thin, entonces I was thin. Yo era delgado. Ese era puede también ser fui. Yo fui delgada. Yo era delgada o yo fui delgada. Cualquiera de las dos interpretaciones está bien. ¿Sí? Si yo quiero decir yo era alta. I was tall. ¿Sí? Si yo quiero decir él era enojado. Was angry. He was angry. Uh-huh. Ella era amigable. She was funny. No, amigable. She was friendly. She was friendly. Yes. Friendly. Uh-huh. She was friendly. Yes. Ahora, si quiero referirme a una a un animal, vamos a utilizar it. Yes. Vamos a decir que era bonito, refiriéndonos a un animal. It was beautiful. Uh-huh. Yes. It was beautiful. Excellent. Okay, ahora. Para we, you, and they, we use where. Yes. ¿Qué quiere decir? Que no podemos decir we was, you was, they was. No. La parejita de estos tres es where. Yes. Entonces, si yo quiero decir nosotros éramos amigos. We were friends. Friends. Very good. Tú eras enojado. You were angry. Ellos eran amigos. They were friends. They were friends. They were friends. They were friends. Very good. Huh? Muy bien. So you see? Sí entendemos lo de las positivas porque las primeras son positivas. Yes? Okay. Vale, muy bien. Entonces también tenemos negativas. Yes, tenemos negative. So for I, she, he, and it, utilizamos was not, and the contraction, la contracción la cual es wasn't. Very good. Wasn't. Yes. So. Si queremos decir, yo no era enojada. I was not angry. I was not angry. Excellent. Yeah. Yes. So, si quiero decir, él no era alto. He was not tall. Ahora, para we, you, and they, we use were not. Were not or weren't. Entonces, yo quiero decir, ellos no eran enojados. They weren't angry. They weren't
Angry. 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 They weren't angry. Entonces utilizamos el verbo to be en pasado con adjetivos también. Con profesiones de trabajo también. Yes. I was not teacher. I was not a teacher. A teacher. Sí. Ah. Ah, a teacher. Yes. Vaya. Entonces, vaya, ¿comprendemos también la negativa? Aquí sí, mañana no. Ok. Pero yo espero que mañana lo estudie, ok, lo estudie. Vaya, guys. Voy a explicar algo rapidito, ok. Ok, guys, creo voy a silenciar algunos porque creo que en algunos casos hay mucho ruido, ok. Entonces, para que no interfiera. Vaya, mire, cuando nosotros hablamos en inglés, ¿verdad? Por ejemplo, queremos decir yo era maestra. Entonces, en español decimos yo era maestra, ¿verdad? Yo era maestra. Entonces, el artículo, llámese artículo el a y el an, ¿ok? Esto en inglés siempre va a significar un, una o uno, ¿sí? Los dos significan un, uno o una. Entonces, si yo quiero decir en inglés, el inglés no es lo mismo que el español, ¿ok? It's not the same as Spanish. It's not the same. So, if I want to say, yo era maestra, aunque en español nosotros omitamos ese yo era una maestra, en inglés no se omite. Entonces, en inglés tenemos que poner el artículo. I was a teacher. Porque si usted solo dice I was teacher, eso es español. Usted está hablando inglés como que quiere hablar español. Y el inglés, obviamente, pues para que esté correcto, tenemos que ponerle el artículo. Ok. Siempre. Ahora, si usted quiere decir yo era secretaria, así se dice en español. Pero en inglés, ¿cómo va a ser? I was a secretary. Yes. Ahora, si yo quisiera decir, él era un contador. He was an accountant. Él era un contador. Yes. ¿Por qué le ponemos an? Eso lo vamos a cubrir, ¿ok? El día de mañana. Entonces, ¿por qué le ponemos an y no a? Porque comienza con vocabulary. ¿Cómo se dice vocal en inglés? Se dice vowel. Vowel. Yes. Vowel. ¿Cómo se dice consonante? Consonant. Entonces, we add an because we have a vowel. And we have a because we have a consonant. Y siempre va a ser singular. Siempre. Ahora, si yo quiero decir, ellos eran maestros. They were teachers. Muy bien. Esto está incorrecto porque a solo lo utilizamos con singular porque significa un, uno o una. They were teachers. Entonces, they were teachers. Y pluralizamos
la palabra teacher, agregándole S. Ok. Yes. Ok, teacher. Vale. Entonces, si quisiéramos decir, nosotros éramos pilotos. They were pilots. We were pilots. Nosotros. We were pilots. We were pilots. Pilots. Ok. Recordemos que nosotros es we. Ellos es they. Ok. Vale, muy bien. Ahora, si quisiéramos decir. Diga. Cuando es plural, no lleva el artículo, solo cuando es singular. Correcto. Ok. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, si quisiéramos decir. Ellos eran guapos. They were beautiful. Vale, muy bien. They were handsome. Handsome. Yes, guapo para caballero es handsome. No. Bonita, guapa, beautiful. Para o sea que se distingue de género. De género, con estas palabras. Mm-hmm. Se hace la diferencia, sí. Ahora, algo que mencionar, los adjetivos nunca se pluralizan. Es decir, que al adjetivo no le vamos a poner una S. Eso no se puede hacer en inglés. Solo a las profesiones. Teacher, entonces, handsome es un adjetivo. Sí. Porque está calificando, ¿verdad? Adjetivo calificativo. Correcto. Ok. Son adjetivos. Vaya, muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, continuemos. ¿Ok? Vale, entonces vamos a hacer algo. Antes de continuar con las preguntas, quiero que me haga una oración positiva y una oración negativa. Y me la manda al grupo de WhatsApp. Una positiva y una negativa. No importa si utiliza cualquiera de esos, pero que utilice el auxiliar correcto. Ok, le voy a dar tres minutos. ¿Y a dónde está usted? I was a teacher. Very good. Muy bien. Very good. Okay, let's see. Dice, she was my girlfriend. Yes, it wasn't my dog. Excellent. He was a doctor. He was not a doctor. Ahí le pusimos una A de más. He was not a doctor. No, he was not a doctor. I was a drive man. I was not a doctor. Julio, I was a driver. Para decir que era un alguien que manejaba, driver. Ok. I was happy. Ah. Ulises. Bye.
I was not. ¿Qué le falta ahí, Ulises? ¿A qué le falta ahí en ese, en este, en la segunda negativa? Lo acabamos de explicar. I was a fireman. He was. Marielos. No. ¿Por qué me le ponen una A antes de was not? Marielos sería. He was not a student. Esa A antes de not no va. Tiene que ir hasta después de not. I was not a mechanic. Yes, Liz. I was a pilot. It was not. No sé quién es el que termina Thank en you. 14. El número que termina en 14-14. Pero la número 2 dice, it was not a secretary. Recuerde que it se utiliza para animalitos. Entonces, estamos diciendo, refiriéndonos a un animal que no era una secretaria. ¿O sería mejor poner a una persona en profesión? She was a dancer. Bailarina se dice dancer, con la letra R al final, Constanza. A pilot. Yes, Ulises. Ana María. He was a doctor. She was not a good student. Very good. He was not a student. Yes, Marielos. Let me see, Beto Lazo. We were soccer players. I was not an engineer. Excellent. El número que termina en 50-59. I was good at cooking. She was not a dancer. Excellent. He was... Sara, muy bien. Como es un adjetivo, no podemos ponerle una A adelante porque no podemos decir él era un inteligente. No, tenemos que decir él era inteligente. He was intelligent. I was not a student. La segunda está bien, Sara. Guerrero Lázaro, I was... no, I was an accountant. ¿Recuerda el ejemplo que di y que lo puse en la pizarra aquí, en la whiteboard? ¿Se recuerda? Miren. He was intelligent, I was not a student, we were soccer players. Liz, esa S en players, porque es plural. Thank you, Sara. Muy bien. Okay, teacher. They were teachers. Ahí le puso that. That were teachers. Ah, okay. Ajá. They. Uh-huh. They were. Teachers. Vale, muy bien. Entonces, ahora voy a pasar asistencia, ¿sí? Porque no le he pasado asistencia. ¿Okay? Cuando escucha su nombre, dice present. Allison Stephanie Aguirre Hernández. Ana Lizeth Ábalos Alvarado. Present, teacher. Thank you. Ana María Urbina Ardón. Ana María, no. Emerson Alfredo Villanueva. Eva Alicia Constanza Alvarado. Present. Thank you. Evelyn Beatriz Pérez Benito. Evelyn Beatriz. No, ok. Freddy Eduardo Murillo Cruz. Gilberto Ulises Lazo Martínez. Present. Thank you. Julio Antonio Orantes Herrera. Present. Thank you. Lázaro Alberto Guerrero Meléndez. Present. Thank you. Liliana Patricia Méndez Rivas. Present. Thank you. Manuel Antonio Juárez Mengíbar. Manuel. Yeah. Thank you. María de los Ángeles Jiménez Morales. Present. Thank you. María Dolores Palacios Andrade. Present. Marisol Molina de Núñez. Present.
Thank you. Maura Delgado Torres. Present. Thank you. Milton Ulises López Herrera. Present. Thank you. Oscar Giovanni Escobar Hernández. Present. Thank you. Sandra Beatriz Canales Vázquez. Present, teacher. Thank you. And Sara Yamilet Enríquez Casanga. Present. Ok, ¿hay alguien que no haya mencionado? Mi, yo, Miss, lo que pasa es que ando con ando afuera de la casa y ando con, la señal se me corta en la zona donde ando. Ah, ok, Ana María Urbina. Sí, sí. Ok, ok, thank you. All right. Evelyn no está, ¿verdad? No, no está. Vaya. Ok, guys, let's continue. Continuemos, ok. Entonces, vámonos y nos movemos a las preguntas, ¿sí? Entonces, fíjese bien, we have was and where. Y tenemos lo mismo, nada más que ahora le damos vuelta y comenzamos con el auxiliar. Yes. Was I, was he, was she, was it. Yes. Were we, were you, were they. Sí, comenzamos con el auxiliar. Entonces, si yo quiero preguntarme, ok, so if I want to ask myself, ok, ¿era yo una maestra? Was I a teacher? Was I a teacher? Yes. Was I a teacher? Was I a teacher? Was I a teacher? Was I a teacher? ¿Y cómo puedo responder? Yes. Yes. I was. Yes, I was. Yes, I was. Oh. I was not. Oh, I, yes, I was. No, I was not. Esa es una posible respuesta, teacher. Correcto. Okay. Yes, I was y no I was. I was, ok, y eso va a depender de su sujeto, porque si decimos, ¿era él un maestro? Was he a teacher? Yes, he was, no, he was. Uh-huh. Ahora, si yo quiero preguntar, si yo quiero preguntar, I'm sorry, si yo quiero preguntar, ¿éramos nosotros pilotos? Were we pilots? Y yes, where? We were. No, oh, we. Yes, we weren't. Este, Miss, en este caso lleva el artículo. We, were we a pilot, ¿no, verdad? Pilot. Ajá. Solamente es were we pilots. Ajá. Porque no, es plural. No, were. No, we weren't. No, we weren't. Tengo que ponerlo. Weren't. Weren't. Uh-huh. Okay, oh, very good. Yes, we were. Oh, yes, we were. Uh-huh, muy bien. Vaya, guys. Mañana le voy a preguntar la pronunciación de todo esto. ¿Sí? No. Así que le pido por favor que estudie, repase la pronunciación de todas las enfermedades que hemos visto el día de ahora. De igual manera le pido que repase esto. Todo eso lo tiene ya en el link de las clases. Todo lo tiene ahí. ¿Ok? Vaya, antes de que nos vayamos, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda? El día de mañana vamos a continuar con el tema, con ese tema. ¿Mm? Teacher, I have a question. Yes. How do you say link?
No los encuentro, la verdad. ¿Cómo? No encontré los links. El link se los mandamos ayer, creo que alguien lo compartió, no sé si fui yo o alguien más lo hizo, pero se los compartieron. Quiero ver si lo puedo encontrar en ese momento. Ayer se los envié de las clases. Sí, alguien lo mandó ayer en el grupo de WhatsApp. Ah, en el chat de WhatsApp está. Ahí está. Se lo voy a volver a reenviar en este momento. Entonces, guys, por favor, estudie y yo el día de mañana lo veo a la misma hora, ¿ok? Ahora es básicamente todo, ¿ok? Así que espero que pase buenas noches, ¿ok? Cuídense y lo veo el día de mañana, ¿ok? Good night. Good night, teacher. Thank you. Good night. Good night, guys. See you tomorrow. Bye-bye.